Ese fue el preocupante panorama expuesto por el presidente de la que por muchos años ha sido denominada como la joya de la corona de las empresas públicas de Bogotá. El hecho, según el presidente de la empresa, obliga a que se replantee el futuro de la ETB entre dos opciones: buscar un socio que inyecte capital o una empresa que la compre. ¿Debe seguir independiente o no? Esa es la pregunta fundamental. Ahora, ¿cuál de las dos alternativas, o socio o venta total, es la más conveniente para esta empresa? No tenemos la información ni hemos hecho el análisis completo todavía. Antes de mediados del año se la presentaremos al público y al consejo. Sin embargo, en el consejo las opiniones sobre el futuro de la empresa están divididas. Pues unos llegan y dicen, esto hay que mantenerlo porque es público, no importa que sea una chanda, entonces si es público hay que mantenerlo. Y otros que llegan, esto hay que venderlo y no importa si la cosa no está tan mal, hay que venderlo, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que venderlo? Hay que venderlo. Se pasó de calificar la ETB de AAA a AA+. ¿Eso qué significa? Digamos que el estado crediticio de la ETB está al nivel de empresas similares en la vida económica colombiana. A mí me parece que nos estamos demorando en buscar un socio estratégico que nos ayude, por un lado, a reducir el rezago tecnológico que tiene la empresa, trayendo recursos frescos. Antes de mitad de año, la empresa emitirá un concepto a la alcaldía y al Consejo de Bogotá que definirá su posición frente a vender la ETB o buscarle un socio.